Creo que en América Latina ya estamos teniendo ejemplos muy importantes, y es que se creía que la política era simplemente un problema de sistema de partidos o un problema de instituciones mejores, etcétera. No. En América Latina, toda la tradición, por ejemplo, los indígenas, de los campesinos de las tierras altas, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra en el Brasil, el movimiento MAS en Bolivia, han bebido de la cantera de la cultura. Y yo creería que la cultura, en la cual tenemos muchas riquezas, aunque sea una experiencia bastante conflictiva, va a ser el camino o la cantera para refundar esa dimensión que la juventud contemporánea quiere darle la última oportunidad sobre la tierra. Los jóvenes de hoy tienen toda la conciencia del desafecto, del desapego hacia la política, pero quieren darle una oportunidad por dos caminos: una educación pública, gratuita, de altísima calidad, y un respeto a la dimensión cultural como parte componente de la dimensión política. Gracias.